Buenas tardes, caballero. ¿Cómo estamos? Falta, ¿eh? Diferir a favor de Yuyol. ¿Cómo estamos, caballero? No hablas tú, estás en silencio y todo. Me voy a dejar mi móvil cargando. Si necesitas que te saque el cargador, me dices que aquí lo enchufamos. Paul, si lo estás viendo, se ve de puta madre, la verdad. ¿Para qué te vamos a engañar? Ya están escribiendo que qué pista más chula tiene, tres cantos lo nuevo. Que qué bien se ve. Cataluña, le contesté que ha contestado el móvil. Cuando piso, hoy va, es verdad. Es que estamos muy fuertes aquí, el cámara y yo. ¿Jaime? ¿Javi? Jaime. Javi es el padre de Marcos. Está viéndolo. Hombre, por supuesto, saludos desde Aranda a Marquitos, el que antes era un pingüinín, y a Ander. Tres cantos presionando siendo uno menos, ojito. Ojito, Muni. No tengo muy controlados a los jugadores de élite. Sí, Muni, es el Giri. A la izquierda tenemos al francés, ¿verdad? El 70, Langlais. Pero ojito que se ha venido aquí a presionarles sin uno menos. Pues si no te importa, comentamos un poco, aunque sea así por encima lo que estamos viendo en el partido. No puede ser aquí mi Nico Caster que está avergonzado porque no quiere dar su opinión. Ojito a la contra. No, 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 está aguantando, ya son cuatro, ya son cuatro. Qué bien meneado. ¿De qué país es este nuevo? ¿El 13? Americano. De California. California, muy bueno, ¿eh? Menudo estilo de juego. No lo había visto yo todavía. Bernabéu no quiere problemas y se la quita de encima y dice, a mí no, para atrás. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el pase y... rechace de Artur. Hacía mucho que no veía en directo un élite masculino. Guillermo, Xavi... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que se han tropezado ahí. ¡Pum! ¡Pum! Choque de testosterona en la portería de Yuyol. El portero que dice, quita de aquí, que este es mi territorio, no metas el palo donde no tienes que meterlo. Once minutitos para el final del partido. De la primera parte, perdón, 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 perdón. Es que acabo de llegar y estoy un poco desubicado. Gasto mucha energía subiendo las escaleras. Pase a la banda contraria. Uy, hubiese sido muy bueno. Le ha cortado el propio compañero. Yo creo que no han visto al que subía por la banda derecha. Carlos desde atrás. Sale corriendo por banda. Le gana la partida. Se cuela al medio. Y se quiere meter entre cuatro. Muy complicado a estos niveles ya. Meterte a regatear a tanta gente ahí delante del portero. Como que te fuesen a dejar. No puede ser, no puede ser. Va 2-0 el marcador para los que se acaben de conectar a verlo. 2-0 y faltan 10 minutos para el descanso. Ahí. Bueno, 2-0 y evidentemente es 2-0 favorable a Tres Cantos porque juega como local en la pista de Aranda.
al que no le suele familiar la pista, es de Aranda de Duero, debido a que las obras de la pista nueva de Tres Cantos siguen sufriendo un retraso que tiene el pobre equipo de Tres Cantos contra las cuerdas. Esperamos que pronto les habiliten la pista y puedan volver a entrenar y a competir en su casa con total normalidad. 17 mesazos llevan esperando pista. 3 temporadas afectadas por esas obras y siguen estando al máximo nivel del élite masculino y femenino. Y luego veremos al filial aquí también jugando en oro. ¿Se retransmite también el del filial? Bueno, es probable, ¿no? No firmamos nada, pero posiblemente sí. Ay, Dani intenta conectar un pase con su compañero que no tiene contacto visual con él y ni la ve venir. Y acaban regalando la posesión a Tres Cantos. Bueno, recordaros que en verano tenemos aquí en Aranda el Rudos Camp. Ole, ay, eso es. Para todos los seguidores de Kamikazes TV. Rudos Camp en verano, en invierno. Dentro de poco en Semana Santa. Bueno, si es que nos dejan entrenar, claro, porque con esto del COVID nadie sabe. Pero sí, sí, podéis seguirnos en Instagram, ver los vídeos para entrenar en casa. Don't stop the hockey. Uy, 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 uy. Menos mal que Dani se desenvuelve terriblemente bien bajo presión y ha sido capaz de sacar con soltura esa pastilla a pesar de que le estaban machacando ahí entre dos. Prueban a Tommy, pero nada. ¡Oh! Prueban a Tommy, rebota la pastilla. Disparan del rechace y gol por la escuadra de arriba a la derecha. Portero ha hecho su trabajo parando el primer tiro, pero ese rebote que ha quedado ahí suelto ya no ha podido ser detenido. 2-1 y el partido está más caliente que nunca. Ocho minutos para el descanso, 2-1. Pase atrás del Tres Cantos. Tres Cantos quiere organizar una salida de zona bonita, una salida de zona de libro. Parece que la tienen. No. Yuyol se ha esperado un poquitín en su campo. Con calma les ha dicho salir como queráis, que os espero aquí. Y al final les han aguantado, les han defendido y han recuperado el puck. Buena conectada de Rucci, pasa a la otra banda y al pecho, tiro fácil. Sigue Yuyol poniendo en problemas al Tres Cantos, ahí después de marcar el primer gol quieren buscar el empate. Buena conectada, buenísima jugada de Guille con Xavi Rivas. Un pase al toque, la recuperan rápidamente y han pasado de estar sufriendo una gran presión en su portería a cascar un gol al Yuyol en cosa de segundos. Pase al toque al compañero, amago, la devuelvo, pum, golito. Y otro que come jamón. Que antes, esta mañana, por ejemplo, teníamos el vídeo, tenemos aquí el ordenador puesto. Así vemos las stats, la plantilla, los números. Ya. Creo que me he quedado sin batería de todo. Estoy a cargar el móvil, por lo menos. Ahí podemos ver la presión en la valla de Tres Cantos detrás de puerta, donde se lee perfectamente Clínica Dental Aranda, porque 9 de cada 10 dentistas recomiendan jugar al hockey sin rejilla. Presión, presión, presión. ¡Ah! Se les ha ido. ¡No! La presión de Tres Cantos ha salido rana y ha resultado en un tiro para Yuyol. Un tiro muy lejano. Yo diría que buscando más un rechace que un gol. Tampoco era un tiro potente. Era más bien para crear profundidad, para crear peligro. ¡Wow! ¿Eso ha sido gol? No. Sí, gol. ¿Ha sido gol o ha pegado palo fuera? ¿Seguro que gol? Gol. Estaría yo... Pues iba al primer palo sin nada de ángulo, muy ajustado.
tampoco se han emocionado mucho. Sí. 3-2. 3-2 en ese caso. Pues menudo gol. Bien ajustada y sin nada de ángulo. Quitado. El gol no sube. Seguro. No le suben, no le suben. A ver. Estás en YouTube, ¿no? Uh-huh. Son en los comentarios. Creo que igual está abierta. A ver, ¿qué te ayudo? Ahora sí que sé. No, porque para meter aquí la mesa hay que quitar el trípode. Pues es que cabe justa la mesa. No, no, no. Deja que pongo aquí el portátil. No es muy grande, pero... Aquí no molestas. Si te quieres quedar a comentar. Temperatura, compartir internet. Ahora conecto aquí y así con el ordenador podemos seguirnos a nosotros. No, es YouTube. ¿Pero no tiene Facebook? No. Sí, pero hoy no. Pongo que a mí que haces tú en YouTube.
El terremoto es porque llega el cojo. Como unos 6 segundos de retraso. No es mucho, no es mucho. A ver si es este enlace. ¡26 espectadores! ¡Hay que sumarse, por favor! Queremos a todo el mundo viendo el partido. Teníamos 80 antes. Ha habido un par de falletos técnicos, pero el partido sigue ahí, 4-1, segunda parte, 21 minutos para el final. Buenas tardes a todos. Perdonad que no estemos comentando el partido, pero es que estamos intentando dar un poquito de feedback por el ordenador. Queremos que todo el mundo lo vea, queremos que todo el mundo pueda tener el enlace. Acabamos de comenzar la segunda parte, sentimos los problemas técnicos que hemos tenido antes, que no se veía la pantalla. Todo el mundo me lo ha escrito por WhatsApp. Pero bueno, para el que no lo sepa, aunque muchos ya me han conocido por la voz, yo soy Jorge Collantes de Aranda. Estamos viendo el Tres Cantos de élite masculina contra el Jujol, que está jugándose en Aranda debido a que Tres Cantos tiene su pista en obras. No tienen pista donde jugar, no tienen pista donde entrenar y aún así están aquí ganando 4-1 al Jujol. Ahí vemos al jugador de Jujol intentando meterse entre dos. Qué complicado lo quiere hacer. Esperemos no tener más problemas ahora. Que tenemos ansia, tenemos ansia. Se ve bien. Bueno, como muchos de los que estáis viendo tenéis mi teléfono, si volvemos a tener algún problema, por favor, escribidme por Facebook, escribidme por WhatsApp y así podremos solucionarlo lo antes posible. Que sepáis que antes tampoco os habéis perdido mucho. Justo cuando hemos dejado de grabar ha habido un gol que han anulado a Tres Cantos. Luego ha habido un parón de la luz porque se han bajado los chivatos, se ha soltado la luz y luego ya no quedan más que un minutito de partido. Ha habido un gol en el último minuto, si no me equivoco, cuando ha vuelto la luz. Un gol por parte de Tres Cantos. Y poquito más. ¿WhatsApp? No, que lo mires en la estadística. Vale, eso es. Vamos a ponernos la estadística.
Pero no os preocupéis que os informamos de todos. Voy a pasar hasta los resultados de los otros partidos que se juegan en simultáneo para que no tengáis ni que cambiar de canal, ni que abrir el móvil, ni que quitar los ojos de la pantalla. A ver, a ver, a ver. Malditas cookies, todos los puñeteros días igual. Diabetes, tanta cookie. Competición. Tenemos 4-1 para el Jujol. En la pista de Castellón se está jugando el élite masculino contra Valladolid y va 0-1 a favor de Valladolid. Tenemos en oro masculino al Tucans, empate a 5 contra San André Uroloqui. Y CPLV de oro perdiendo 1-2 contra Tenerife en Valladolid. El partido que nos concierne, que es el Tres Cantos. Ahora mismo lleva 23 tiros recibidos el portero Tommy de Tres Cantos. Y 20 tiros recibidos Arturo, el portero de Jujol. Lo cual deja la estadística muy favorable para Tommy, que ha recibido más tiros y ha encajado menos goles. Ahí, ahí se escapa Xavi Rivas. Va contra tres y dice, no, esta no es mi guerra. Y se da la vuelta. Organiza juego Tres Cantos. Jujol parece que está ahora mucho más defensivo. Sandro. Totalmente. Vemos que ahora mismo el partido está con un Jujol que no quiere presionar, que no quiere perder su posición. Que está cerrado con tres atrás y solo uno a la presión. Y tenemos un Tres Cantos que no se la quiere jugar. Que vuelve a hacer salida de zona una y otra vez. Que le dice al Jujol, venga amigo, sal y patina, ven conmigo. Pero nada, ahora la posesión es para el Jujol. La tiene con calma, no parecen tener prisa. No quieren hacer las cosas mal ni precipitarse. La saca, ¿quién es ese Héctor? ¿No? Sí, era Héctor, pero no se ha decidido a sacarla, la dejan atrás. ¡Uy! Ojito que Tres Cantos presiona y mucho, señores. Tres Cantos que lleva 17 meses esperando por una pista. Tres Cantos que lleva 2 semanas sin entrenar y haciendo solo físico. Demuestra que a físico nadie les gana. Esta mañana en el partido de las chicas hemos visto lo mismo. Unas chicas que técnicamente estaban un poquito torpes, pero físicamente eran bestias en la pista. Han presionado a las salizas de Aranda en todo momento y en todo el campo. ¡Ahí aprovecha el error! ¡Aprovecha el error! ¡No! No se dio cuenta de que quedaba un compañero descolgado adelante y no aprovechó el error de Jujol, que se han chocado uno contra otro. Sigue rotando, hace cambio de línea Tres Cantos. Ojito, que entra Muni. Muni al americano, con ese estilazo tan, tan característico de todos los jugadores del otro lado del charco, que pierde la posesión, lamentablemente. ¿Por qué quería aquí venirme arriba con un jugador? No ha podido ser. ¡41! No puede ser. Hemos perdido muchísimo con ese corte de antes. Con la de espectadores que teníamos aquí, de people siguiendo... ¡Uy! ¡Qué buen arquito que le ha hecho Muni al portero Artur! Casi, casi al segundo palo, pero se ha quedado un poquito corto. Le han faltado unos centímetros. Tiro al pecho, con seguridad Tommy al primer palo, dice, no, por aquí no, colega. Jujol sí que ha hecho tiros, pero la verdad es que no son muy peligrosos. Por ahora Tommy está muy seguro y les dice a los de Jujol, les mando un mensaje claro de, chicos, tenéis que trabajarlo más si queréis marcarme un gol. ¡Pase largo! Se queda solamente el portero, hace regate, pero no. Quizás se lo tomó con demasiada calma Max Langlois, el francés. Que parecía que iba a clavar el quinto con esa oportunidad tan clara de solo delante del portero. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Nada, Joaquín, estamos para ayudar en lo que sea. Muchas gracias por darnos ánimos por Facebook. Aquí está Jaime conmigo al pie del cañón, llevando la cámara. Tú no te preocupes, que sacamos Kamikaze Stevie adelante. Esto sale. ¡Uy! ¡Uy, si eso entra! Quería marcar del revés entre sus piernas. ¿Quién te viene a coger? Aquí sí metemos un gol que sea bonito. ¿Es Guille? ¿Es Guille? ¿Es Guille? Guille es jugador del CPLV. Parecía que iba a intentar una bandeja, pero... solo parecía.
Cuidadito con Héctor, jugador del Jullol, que lleva con ellos desde la cantera, que subió el equipo de plata a oro, de oro a élite, y es un jugadorazo. Está el partido un poquito bloqueado, no ha habido ningún gol en la segunda parte. Venga chicos, no os olvidéis de compartir el enlace de YouTube, que cuesta muy poquito y ayudáis mucho a la comunidad del hockey. Simplemente copias el enlace, pum. Lo pegas en el grupo de WhatsApp de tu familia, pum. Se lo envías a tus amigos, pam. Si total tenemos los bares cerrados, no hay otra cosa mejor que hacer. Hay más que fútbol, señores. Ahí, ahí, ahí. Vemos cómo Jullol cambia y ahora en vez de cerrar con tres y presionar con uno, cierra con dos y presiona con dos, haciendo una caja grande. ¡Ojito con esa faltita que no han visto! Que no soy yo quien para juzgar, que no tengo silbato, pero ha sido dudosa esa encerrona del jugador de Tres Cantos. Sale Jorge, el 88, da el toque, 32, tira a la guarda. Nada, el rebote bien tapado por Jullol, no parece peligroso. Sigue probando Tres Cantos sin mucho éxito. Para Jullol, da juego, el portero dice, chicos, dadle caña, meted un golito y devolvedme el ánimo. Dani, se apellida Dani Pinto, creo. Otro jugador que junto con Héctor ha subido a Jullol a lo más alto. ¡Oh! Le crean un 2 contra 1, el defensa duda, ¿qué hago? Voy al tiro, me quedo al pase, me como el portero, estaba ya demasiado cerca. Y no estoy muy seguro por dónde ha entrado, juraría que he pegado al blocker, quizás cruzó el segundo palo. La verdad es que desde aquí no lo hemos podido ver bien, pero un golazo. Esto pone el 5-1 en el marcador. A Jullol le están dando y no precisamente consejos. Hombre, tenemos algún parcerito, me dicen por aquí, viendo el vídeo. No sé si ya lo habrán desconectado o no. No son seguidores de hockey, pero han dicho, oye, si hay hockey en YouTube, ¿por qué no? Vamos a probarlo, vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Tiro al catcher, que no consigue coger el portero de Jullol y rebota. Jullol viene con una plantilla bastante más corta que la de Tres Cantos, que tiene tres líneas al completo. Jullol tiene dos. Suponemos que eso empezará a pasar factura dentro de 5 minutos más o menos, cuando ya el partido se acerca al final y el hecho de haber podido tomar más aire o menos empieza a notarse. También cierto, una plantilla más joven de Jullol con menos experiencia. Hay que reconocer que Tres Cantos, pese a no estar entrenando en condiciones por la falta de instalación, que recalcamos y reivindicamos al Ayuntamiento de Madrid. De Tres Cantos, perdón. Que como yo soy de Burgos, ¿sabes? Para mí Madrid es muy grande y es todo alcalde, lo mismo. Alcalde. Es todo lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? Ayuso. ¡Uy! ¡Uy, qué cagada! Que casi acaba en gol en propia. Quiere dar un pase del revés, le sale mal, le pega en la espalda al compañero y al darse la vuelta para buscarla casi se la cuela al portero. ¡Ojito! Buenísima oportunidad que le pone Lluís a Rucci y que Rucci desafortunadamente tira fuera de la portería porque ese tiro cruzado tenía más peligro que un tonto con una caja bombas. ¡11 minutos! ¡Oh, me dicen que se ve borroso! ¿Se sigue viendo borroso? Por ahí, por favor, que alguien comente y diga si se ve borroso, si no. La calidad de la cámara es un móvil, chicos, lo siento, somos pobres. No tenemos más. Si se uniese algún buen patrocinador al club de Tres Cantos, que pudiese
dar para un buen equipo de grabación, para mejorar la retransmisión. Parada. Pero estamos con un iPhone, que tampoco, a ver qué iPhone es. Bueno, es un iPhone X, no, más viejo. 8. Un iPhone 8. Un iPhone 8, alguna alma caritativa que patrocina Tres Cantos con un iPhone 12 no, Pro. Puede ser la línea. Una buena camarita. La 4G. Se ve bien, se ve bien. Me dice Javi. Javi de Tres Cantos, cantera de Aranda, el mejor jugador amateur que tiene el equipo de Tres Cantos ahora mismo. El alma mater. ¿Cuatro goles, tío? ¿Cuatro goles? Hostia, o sea, me comentan por aquí que Javi... No, ¿Javi el padre de Marcos? ¿Javi Martínez? ¿O Marcos? Marcos metió cuatro. Ah, Marcos metió cuatro. Bueno, pero si Marcos metió cuatro, no hay que decirle que lo ha hecho bien, que luego se lo cree. Es un chaval joven, todavía tiene que currar. Ojito que Yuyol está ahí dando vueltas por la portería de Tommy. Pero Tommy es mucho Tommy. Sangre canadiense, sangre española, un jugador explosivo. Un portero tranquilo que dice, ojo, que mi portería es mía y aquí no se cuela cualquiera. 8 minutos. Se ve bien, se ve bien, se ve bien. Pum, y llega Andrés Esgueva y dice, no se ve mal. Aquí, exigiendo encima. Gracias, Andrés. Qué cabrón. Nosotros aquí, dejándonos los datos del móvil. No sabemos si el árbitro pide mopa o hace el baile de la mayonesa. Creo que es la mopa. Hubiese sido la hostia, sí, y sí es el baile de la mayonesa, ¿eh? Le da ahí un telele y empieza a bailar. Tommy, ¿cómo estamos? ¿Cansados o qué? ¡Saluda a tus fans! Ese portero es muy tranquilo. Tommy, que el portero que me ha dicho que no me quería dedicar un gol, que hoy no va a meter. 53, vamos a compartir, vamos a aprovechar mientras pasan mopa. Ahí vemos, Alberto Collantes, un grande del hockey línea. Lleva en esto 20 años. Pasando mopa no, ¿eh? En el hockey línea, quiero decir. Portero, mejor portero de la Liga Amateur de Castilla y León, de la de aficionados. 60 años y pum, portero. Vete tú y cascale un gol. Igual te llevas un palazo. Ahí tenemos a Andrés. Diciendo que nos hagamos un Twitch. Lo hemos intentado, pero no tengo una cámara. Si los de Tres Cantos son pobres y graban con un iPhone 8, yo soy más y grabo con un iPhone 6. Que para todos los que vieron el otro día una fotito de la casa del Erizo con la Play 5, que sabéis que es mentira, ¿eh? Que es un filtro que puso el ruso para quedarse con la gente. Ahora todo el mundo nos mira como si estuviésemos montados en el dólar. Jefe Joaquín dice que se ve estupendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Max de la Deja! Ha quedado afónico. Max de la Deja, Muni. Muni, Muni se pelea, le torea. Le hace con la cadera para la derecha, para la izquierda y se la lleva. Tiro para el de Yuyol. Vemos al portero de Yuyol que el catcher no está muy fino. Sí las para, pero no se las queda. Está dejando varios rebotes. Estos rebotes acaban pasando factura. ¡Pum! Publicado en Facebook. Que la gente se entere, que la gente lo vea. ¡Que el hockey está de moda!
Sale Max el francés. Busca pase, la da atrás. Guillex, jugador CPLV, que está meneándola. Ahí va, con los dos fichajes en la línea. Se escapa el 20, es Bernabéu. Es Bernabéu, pero no se llama Santiago. Bernabéu, Guillex. La lleva Bernabéu, se le escapa a la hora de rematar y el árbitro dice: orden en la sala. Orden, que os estáis viniendo muy arriba. Y Hugo. Joaquín ratifica por Facebook que sí, que es tu jefe, que cuidadito con lo que haces, que te echan de Kamikaze TV. Estamos aquí con el supervisor. Nos tiene vigilados. Rudo Scam. Ojito que se ha unido una punky a la retransmisión, que igual de esta aprende a patinar. Está diciendo, hostia, pues este deporte que dan con un palo ahí y van a toda hostia, mola. Y no le falta razón a la chica. Me hago cargo de la cámara. Quedan 7 minutos y medio. Casi. Sale el ataque Yuyol, hay dos defensas de tres cantos en el medio que no le van a dejar. Tarea fácil. Menea el pitorrín de la cámara, que si no, nos perdemos las partes importantes. Como podéis ver, la portería de tres cantos casi no se ve. Para que sea algún fan de Yuyol y mete gol, que no se emocione demasiado, ¿eh? Lo hacen adrede. Esto es del tres cantos. ¡No puede ser! Se vuelve a ir la luz. No se ha ido en todo el día y se ha ido en este partido dos veces. Y no sabemos qué pasa. A ver, la primera vez ha hecho gracia, ahora ya empieza a molestar a los jugadores. Quedan 6 minutos 50 segundos y tenemos otro parón, no nos vamos a ir de aquí hasta medianoche. Cago en la puta. Encima se han ido solo las luces de 4 focos, pero tenemos de 2 que sí. ¡No jodas, tío! ¡Joder! Jugar el último, joder. Está más claro que el agua. Mira que déjame pasar. Vamos a dejar todo sin un foco. Joder.